Y muy buenas tardes, estoy despelucado pero emocionado. Muy bien, estamos aquí de celebración para que sigamos para enseñarte. Porque Gerarte es una plataforma, una galería, escuela para la recreación y el arte. Hoy te voy a enseñar a hacer estos ojitos. Míralos aquí. ¿Listo? Los vamos a dibujar con todos los parámetros. Y tengo acá la otra plantilla. Muy bien. Vamos a trabajar primero los ojos de frente. Muy bien. Les recuerdo que tenemos una escuela de formación artística donde usted me preste ese talento y nosotros tenemos las herramientas para que usted sea el mejor, para que usted aprenda conforme están estipuladas las bellas artes, con parámetros. Dibujar es más fácil que ponerse a calcar, se lo garantizo. Muy bien, ya saben que en Gerarte Online las inscripciones están abiertas para formar ese talento. Tenemos las herramientas. Muy bien, vamos a empezar a hacer ojitos. Se pueden comunicar con Patricia al más 57-315-845-0976. Les voy a regalar una clase de inducción, una clase, para que ustedes puedan aprender todo y saber todo lo de nuestra escuela. Es una plataforma muy bien realizada. Muy bien, vamos a empezar. Estas son las herramientas que voy a utilizar para esta clase. Un lápiz, un carboncillo, mi compás, una reglita y mi plantilla. Si tienen algunas preguntas y tienen que decirme, ¿sí? Tanto en Facebook como en YouTube, y vamos contestando. Muy bien. Entonces, les recuerdo tener una mediecita. Esa la necesito sobre todo cuando coloco mucho carboncillo. Entonces vamos a empezar nuestros ojos. Les recuerdo que cuando yo voy a empezar a dibujar los ojos, lo primero que debo tener en cuenta son las líneas. La línea número 3. Voy a tener, como hicimos ayer, la línea número 1, que es la de la cabeza, la línea número 2, que es la de la parte de la frente, y la número 3, que viene a ser la parte de los ojos. En la número 4 vamos a colocar exactamente la nariz. Entonces, voy a arrancar con mi ejercicio número 1. A ver, ¿qué he hecho aquí? He hecho un círculo, dos círculos, tres círculos totalmente iguales. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer la distancia de un ojo al otro son ojos iguales. Muy bien. ¿Listo? Y ahí. Tenemos tres círculos. Esos tres círculos de la parte de arriba voy a bajar una lineecita, pero voy a hacer un círculo, mira, a este lado. Y lo voy a correr a este lado, mira, del mismo tamaño. Entonces, ¿qué hago? Le voy a dar un poco de volumen. Miren cómo le bajo. Aquí. ¿Sí? Y lo giro un poquito, miren, hacia adelante. Y hago lo mismo hacia el otro lado. Sobre el eje central del ojo, un poquito. Para que el ojo parezca que ya nos está mirando. Muy bien, no están llegando todavía. Nuestra gente es una clase en vivo y nos pueden estar preguntando todo. Aquí vamos a hacer otro círculo. Miren, tenemos un círculo grande y los dos círculos más pequeños. Muy bien. Cierro aquí en el eje, ¿sí? Pero lo corro aquí, ahí. Ahí. Muy bien. Muy bien. Aquí. Y voy a correr un poquito el micrófono ahí. Muy bien. Y me voy a correr un poquito. La cámara es la que está movida. ¿Listo? Entonces me corro ahí. Ahí está. Y el micrófono ahí. Muy bien. Ahí quedamos perfectos. Muy bien. Entonces tenemos los tres movimientos. ¿Listo? Entonces viene de aquí. Baja un poquito. Mire.
y viene hacia el otro lado por el eje central y corre ahí. Da la impresión de que da volumetría. ¿Cuánto es el diámetro? El diámetro, Mercedes, lo tengo más o menos de 3. El diámetro de este es de 4. Total del círculo es de 4, 4, 4. ¿Sí? Recuerde que son 3 ojos. Y en la parte de aquí también vamos a hacer lo mismo. Sobre el eje central y entra un poquito. Aquí baja y corre un poquito para dar esa impresión de que se corrió, el ojo está hacia la parte de enfrente. Miren, cuando ya tenemos esta parte de aquí, lo único que voy a demarcar es algo de la línea de la nariz. Y la marco en el círculo del centro. Miren, solamente demarcada. Ahí nomás. ¿Listo? Entonces ya tengo los tres círculos, son totalmente iguales. Muy bien. Ahora sí. Mercedes pregunta, ¿varía de acuerdo al tamaño de los ojos? Sí, Mercedes, sí, sí varía. Y varía mucho, la verdad, porque si yo los quiero, yo quiero hacer un solo ojo grande, puedo cambiar toda la estructura. Muy bien. Ya tenemos esta parte así de darle el volumen, es súper importante. Entonces, de este diámetro a este lado de acá, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer que enmarque el primer círculo. Miren, el segundo círculo, porque este es el primero, el segundo y este sería el tercero. Y enmarca el otro de acá abajo. Miren. Ahí está. El ojo queda mirando hacia un lado. ¿Sí? Solamente estoy demarcando, no le estoy haciendo el detalle, nada. Estoy solamente demarcando. Mírenlo, ahí está. Aquí. Si lo pueden hacer con un lápiz, mire, ahí está. Ya lo tenemos prácticamente almendrado. Este baja, miren dónde baja. Y el del otro lado también baja, mire. Y este sube, mire, para darle el volumen. Aquí sube. Muy bien, sube y arma esta parte del lagrimal. Mírelo, ahí está. ¿Listo? Muy bien. Las personas que se están comunicando, que se están pasando también. Ricardo, ¿lo puedes conectar de una vez a Facebook? Ah, listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos esta parte del círculo. Ahora sí, vamos a trabajar lo que es la parte de la ojera. Mire, la parte de la ojera, mire, ahí va. En la mitad del uno hacia arriba. Y baja, así. Ahí está. Y lo mismo hacia el otro lado, la mitad. Y ahí queda. Muy bien. Es facilísimo. Para la mirada de frente, pues es como hicimos el ejercicio en el video anterior, que lo puedes mirar, que lo colocamos. Hay un cuadrante, ¿sí? Hay un cuadrante y ese cuadrante se ubica en el centro. ¿Sí? Este cuadrante lo ubicamos en el centro del cuadrante. Este sí, el cuadrante se corrió para hacer la mirada, mirar hacia un lado. Muy bien. Bueno, seguimos. Ya tengo prácticamente el esquema total. Tengo ya la parte del párpado. Ya tengo la parte del párpado y voy trabajando en un lado y en el otro. Muy bien. Bueno, ya que tengo en esta parte de aquí el lagrimal, hago lo mismo aquí. Mire. Este siempre sube y este sube. Y el otro baja. Voy a demarcar donde sobra esta parte de aquí, voy a demarcar las bolsas de los ojos, las ojeras, miren, en el círculo. Y en el otro lado hago lo mismo. Demarco la ojera.
De marco la ojera. Muy bien, ya, aquí lo que tenemos ya es demarcado las ojeras. Estas líneas que hacemos, ¿sí? Son para darle la expresión. Y ahí. Si ya tenemos esa parte de ahí, voy a demarcar en la línea 3 que tengo demarcada aquí arriba, ¿sí? En esta distancia, voy a demarcar lo que es la ceja. Pero no hagan un solo arco. Sube, sube. Y son líneas. Arco. Y cierra. Ahí está. Demarcado lo que es prácticamente el párpado para hacer la ceja. Muy bien. Entonces aquí subo, arco, bajo y queda el ganchito de la ceja. Miren, ahí está. Lo mismo hacia el otro lado. Mírenlo ahí. Línea baja. Sube, cierra. Ahí tiene. Ahí tiene ya demarcado lo que es la ceja y el ojo. Muy bien. Entonces empezamos. Muy bien. Vamos, seguimos, seguimos. Voy a empezar a sombrear. Vuelvo para qué le sirve la media. Quitemos todo el exceso. Miren. Muy bien. Ahora sí, voy a hacer algo de sombra. Miren, aquí. La sombra está. Entonces, aquí voy cerrando. Como me preguntaba Mercedes, mientras voy haciendo esto, te voy a hacer el ojo de frente aquí. ¿Sí? Lo puedo hacer a este lado. O lo corro un poquito. Corro un poquito para que no me. Para no dañar lo que estoy haciendo acá. Para hacer el ojo de frente, imagínate que aquí tengo la otra plantilla. Los tengo de frente, de lado y de. Mejor dicho, de todas las formas. Entonces, si lo quiero hacer de frente, mira lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer un rectángulo. Te recuerdo que este rectángulo sería 1, 2 y 3. A este le voy a buscar un punto medio. Mira, ahí. Aquí le voy a hacer, tiene que caber un círculo completico. Ahí. Y aquí almendro, mira, a este eje. Y lo mismo a este eje. En la parte de aquí, mira lo que le voy a hacer. Ya. Muy bien, ahora sí. Esto que sobró aquí sería la parte del párpado. Mira. Este baja. Mira, tiene que bajar. Y este cierra. Míralo, ahí está. ¿Para qué? Para hacer en esta parte de aquí el lagrimal. Muy bien. Oscurecemos bien. Y con este cuadrante, mira lo que podemos hacer. Muy bien, este baja y el cierre. Por dentro, siempre vamos a hacer, mira, y aquí vamos cerrando. Así quedaría el de frente. Míralo, ahí queda el de frente. Y este lo estoy haciendo mirando hacia un lado. Muy bien. Y recuerden, la media, para suavizar todo y empezar a hacer el maquillaje. El maquillaje ya le puedo hacer pestañas y todo lo que es con este lado. Entonces me voy a enfocar un poquito en el ojo que tengo acá. Muy bien, ahí quién está. Sandra, hola Gerardo, un abrazo desde Perú. Atenta a la clase. Bien, Sandra, muy bien. Entonces, aquí en este ojo lo que hice fue un círculo más o menos de diámetro de 4, otro círculo
y aquí otro círculo. Luego de eso hice un círculo más pequeño movido hacia un lado y luego hice otro círculo. Hice tres círculos para empezar. Muy bien. Ahora, ya que tengo esta parte de aquí, empiezo lo que es a colocar mi luz y mi sombra. Voy a demarcar lo que es la luz y la sombra y voy a dejarle a la pupila un brillo de luz. En esta parte de acá va a quedar claro y me voy a ir subiendo. Recuerden que esto tiene un cuadrante, este cuadrante. En el cuadrante número uno, que sería este de aquí, voy a empezar a oscurecer. Miren, ahí. Solamente en el cuadrante. Aquí dejo una luz y coloco en el cuadrante de abajo. Ahí. Me ayudo con mi... Dice, hola Gerardo Mora. ¿Cómo estás, Gerardo Mora? Qué rico que estés aquí. Desde México. Bueno, entonces aquí lo que hago es con el difumino ayudarme. Mire. Y va saliendo a esta parte lo que es el color claro. Me voy a ayudar con otro lápiz para que queden. Hay unas líneas que tienen que quedar muchísimo, muchísimo más suave. ¿Sí? Las de acá. Miren, ahí. Mucho más suave. En la parte de adentro, miren, de aquí. Por dentro sombreo. Siempre voy a sombrear por dentro. Miren, por dentro voy sombreando. Isabel Caballero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sé que esta clase la estaban esperando, ¿no? Entonces, círculo 1, círculo 2, círculo 3. Les tocó que verlo desde el comienzo del video. Muy bien. Entonces, sombreo por dentro. Siempre voy a sombrear por dentro. Y en esta parte de aquí sí ya le puedo hacer un poquito de sombra, así. Mire, solamente rayé ahí, ahí. Y acá también rayé un poquito. Y me voy a ayudar con el difumino para limpiar. Mire, para limpiar. Y vuelvo la mediecita, la media. Mire. Con la media, retiro un poco. Voy a hacerle la entradita al ojo. Mire, ahí. Listo. Eso sí, lo voy a suavizar. Siempre me estoy ayudando con una media, con un trapito. Ustedes lo pueden ir haciendo. Muy bien. ¿Por qué lo suavizo? Porque voy a colocar, por decir algo, en esta parte de aquí, donde está el párpado, de una vez voy a dejar las pestañitas. Una, dos, tres. ¿Sí? Y voy suavizándolas hacia acá. Miren, ahí. Muy bien, en la parte de abajo también voy a colocarle una, dos, tres, mire. Muy bien, vuelvo a rebordear, mire. Miren cómo cómo él va tomando vida, ¿sí? Él va cogiendo vida. Dice Artegil, manualidades, qué buena clase la necesita. Artegil, y no te y busca la del rostro, que esa tiene que ser imperdible, ¿sí? Esa clase tiene que ser imperdible porque, mira, ahí, mira cómo vamos sacando y le vamos dando ese realismo al ojo. Y es muy fácil, ¿sí? Vamos sombreando. Entre más lo voy consintiendo, va a quedar mucho más lindo. Me puedo ayudar con el lápiz, le puedo colocar con un lápiz blanco para darle el brillo. Sí, lo puedo hacer. Me puedo ayudar con un lápiz de sanguina para darle ese tono como de piel. Sí, pero en estos momentos no quiero utilizar tantas herramientas, sino que aprendamos prácticamente la estructura. Con el difumino nos vamos a ir ayudando por dentro, miren, miren.
Por dentro. Por dentro. Ahí va. Por dentro. Y le vamos sacando más brillo. Con el borrador le voy a sacar, mire, como si le colocara la luz. ¿Sí? Muy bien. Ahora, por dentro. Por dentro. Vamos. El lagrimal lo suavizo. Ahora voy a sacarle un poquito lo que es la ojera. Suave nomás, muy suave. Mira. Lo que ya me va sobrando, lo voy desapareciendo con el borrador. Muy bien. Bueno, vámonos a la parte de la ceja. Siempre la parte de la ceja. También tenemos que hacerle algo de movimiento. Y borro. Si no le tengan miedo a hacer esto. No le tenga miedo. ¿Sí? Para mí es tan importante la parte de la media. Mercedes dice, ¿y en tela cómo hago? Mercedes, tal cual. Pero lo haces si quieres con pintura en tela. ¿Sí? Lo que pasa es que tienes que aprenderte estos parámetros para que así los podamos hacer. Mira, yo empecé con estos tres. Luego pasé a estos. Y aquí lo estoy trabajando ya para llegar a la parte del realismo. Les recuerdo, tengo una escuela de formación artística y ustedes pueden aplicar en todas las superficies. El trabajo lo pueden hacer en todas las superficies. ¿Sí? Miren. Solamente empieza a firmar hasta ahí. Para que la ceja se vaya viendo más real. No estoy trabajando, no estoy preocupado ni por el ceño. Y después, pues en otra clase les voy a enseñar lo que es hacer la nariz, ¿sí? Bueno, entonces me voy, ya tengo, me voy aquí por la parte de adentro, aquí, y voy a trabajar el otro lado. Lo mismo, voy a mirar dónde va lo que es la luz y la sombra. Voy a trabajar por dentro, mira, por dentro, bajo, ahí está, siempre voy a trabajar. Y por aquí, cierro acá. Cierro. Ahí está el lágrima. En tela no, pues ya le contesté. En tela lo mismo. Lo puedes hacer con un lápiz mucho más suave, mira. ¿Sí? Es que yo tengo por aquí. No, la señora que hizo el aseo se me quitó el. Yo tenía un pedazo de tela para haberte explicado. Bueno. Saludos desde Caracas, Venezuela, Hugo Zambrano, ¿cómo estás? Sí, gracias, Hugo. Gracias, Hugo, te me habías perdido, ¿sí? Mira, entonces ahí. Primero demarco lo que es la pupila y le voy a dejar un puntico blanco nomás. Mira, ahí está. Y esta parte de acá solamente por dentro. Por dentro. En el cuadrante, aquí hay un cuadrante, hay un eje. Miren, este eje que tiene el ojo, este, lo estoy haciendo como si estuviera haciendo. De aquí, entonces voy llevando el oscuro al claro. Entonces lo voy a hacer aquí adentro. Aquí arranca el oscuro. Miren, miren, ahí, hasta ahí. Para que tenga espacio para darme los brillos, mire, para darme los brillos ahí y me alcanza a dar los brillos con el difumino, lo suavizo y ahí es donde el ojo queda brillosito. ¿Sí? ¿Qué dice?
Me encanta, gracias. De todas formas, es una clase que la tienen que mirar varias veces. Ahí queda el video para que lo puedan seguir viendo, ¿sí? Entran a YouTube y ahí lo van a tener para que ustedes lo puedan seguir mirando para aprender. Entonces, este baja, por dentro baja. Ahí está. Y nos va a quedar la parte del lagrimal. Miren, ahí. El círculo prácticamente me va a dar, el círculo me va a dar como mucha libertad para llegar a hacer estos movimientos. Miren. Ahí va. Hago el marco del ojo. Y de aquí voy a hacer el balcón del ojo. Miren, el balcón del ojo es donde... Doña Soledad, qué rico que el saludo, por ahí la estoy mirando. Doña Soledad, muchas gracias. Entonces, aquí voy a hacer el balcón del ojo. Ahí viene lo que decía Sabina en su canción, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Cuando yo empecé a pintar los ojos fue que entendí lo que quería decir Sabina con este, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Entonces aquí está el balcón, mire, ahí está el balcón. En el balcón vamos a colocar lo que son las pestañitas de abajo, mira, ahí va. Las hacemos suavecitas, mira, suavecitas. A cuatro lo coloqué. Cu cuatro, cuatro. Cuatro. ¿Sí? Lo colo Mercedes, yo lo coloqué. O sea, un círculo tiene cuatro, cuatro, cuatro. O si no, lo que hago es esto. Recuerden que vamos a tener cinco ojos. Entonces, esto tiene uno. Entonces, de aquí a aquí un segmento. De aquí a aquí otro segmento. Y tienen que ser iguales. Y de aquí a aquí otro segmento. Tienen que ser igual. Aquí te tiene que caber un círculo igual, otro círculo igual. Son tres círculos iguales. ¿Listo? Les cuento que ahí sí les voy a tener que dejar esa tarea de mirar el video muchas veces. Y voy a también hacer la nariz y todo lo que tenemos que trabajar. ¿Sí? Me encanta hacer esto. Y yo sé que ustedes esta clase la van a disfrutar muchísimo. Estoy sombreando aquí, aquí al lado y la, al lado y lado del párpado. O sea, el párpado. Ahí. Solamente, miren dónde coloco el color. Suave aquí y suave acá. Entonces, ¿qué llevo? El difumino. Y lo pierdo. Lo pierdo. Ay, me encanta la media también para suavizar. Miren. Miren, es una media común y corriente. Miren lo que hay. No la vean que está negrita, pero no es porque me la haya sacado. Es de tanto trabajar, ¿sí? No vayan a pensar que me la saqué así de negra. El carboncillo la va curtiendo. Bueno, entonces saco lo suavizo. Mire, suavizo con el difumino. El difumino es una herramienta muy buena para este trabajo, ¿sí? Sí. Y siempre me da los parámetros del cuadrante. Miren que esto es divertido, es delicioso. Y si lo hacemos con color, va a quedar mucho más lindo. Miren que yo coloqué la sombra acá. Entonces la sombra viene del lado de acá. Donde termina el rabillo. El rabillo. Siempre tiene que dar el rabillo del párpado con el rabillo. De 4. 4, 4, 4. Entonces serían 4, 8, 12. Si el ojo se va corriendo para un lado, de una vez va corriendo todo. Mire. Otra cosa. No se encarnicen con el lápiz, suave, suave, suave. Y así mismo lo vamos a hacer con pintura, suave. ¿Sí? Ahí, solamente lo coloqué ahí. Vuelvo y la media, suavizo, miren. ¿Listo?
Me ayudo otra vez con el difumino para demarcar el claro oscuro. Me preguntan muchas veces que para qué es este hilito. No lo arranquen. Este hilito es para sacar la punta. Uno lo corre y empieza a limpiar para sacar la punta. Me encanta este trabajo porque es mágico. Miren cómo él va tomando vida. Ya está. La parte de arriba siempre va a quedar más clara. Sí, parece que los estuviera viendo, ¿no? Lo sé. Listo. Voy a borrar con mi media. Ahora sí se van a desaparecer las medias del Día del Padre. Mira. Saco con el borrador. Y por debajo de marca. Ahí está. Voy a sacarle un poquito más de luz a esta parte del párpado. No le tenga miedo que si se borra, para eso es el trabajo y uno lo va consintiendo. Mire, hacia abajo. Y aquí van a ser las pestañitas. Suave. Una, dos. No las hagan tan paradas, ¿sí? Excepto que sean las pestañas de una vedette. ¿Listo? Mire, ahí vamos. Mire, suave, suave, suave. Mire, ahí está. Yo creo que les quedó súper explicado. Ahí están los ojos. Y se ven lindos y armónicos. ¿O ustedes qué dicen? Ya tengo. Los lunes a las 4 de la tarde, prográmese. Que aquí en YouTube, hora de Colombia, vamos a seguir haciendo este tipo de clases magistrales, pero solamente las voy a hacer por aquí en YouTube. Prográmese para los días lunes. ¿Por qué no les coloco como antes que lo hacíamos todos los días? Porque tenemos otros compromisos con el canal de Enseñarte, que es nuestra página oficial de Facebook, y también tenemos la parte de la escuela. Entonces me toca que atender como muchos frentes. Entonces les dejo, aquí les voy a ir dejando tareitas. Entonces, voy a hacer otro tipo de ojos. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, creo, ¿no? Voy a aplicar otros ojos. ¿Listo? Vamos a ir con estos de aquí. Aquí hay diferentes miradas para un lado, para el otro. No, los hago juntos o los hago de uno en uno. Ustedes me pondrán la tarea. ¿Listo? Estos quedan ahí para que los mire. Voy a trabajar estos. Los voy a trabajar viendo para un lado. ¿Listo? Muy bien. Bueno, este viendo para un lado es lo mismo. Voy a hacer con un lápiz más suave, para que no quiero que me tenga esto, un eje central, mire. Voy a hacer esto. Una línea. Con el lápiz suave, si la alcanzamos a mirar. Muy bien. Luego voy a hacer aquí el cuadrante. Mírenlo ahí. Entonces, como el ojo está corrido hacia este lado de acá, entonces está mirando. Para así como estoy sentado yo, diría yo para la izquierda. Entonces voy a trabajarlo para la izquierda. En esta parte de aquí yo haría, lo voy a hacer de un círculo de 4. ¿Listo? Miren, aquí lo voy a hacer el círculo de 4. Mírenlo, ahí. Ahí estaría totalmente el círculo en la mitad. ¿Listo? Pero ese círculo, ¿sí? Ese círculo, yo necesito
no colocarlo aquí, no puedo colocarlo lo que es la parte de la pupila en el centro, porque ya me quedaría mirando. Entonces, ¿qué hago? Este círculo lo corro al cuadrante del lado izquierdo. Entonces, aquí arranco. Miren. Arranco aquí, en este cuadrante. Corro la pupila. Mírenla ahí. Le voy a dejar un punto de brillo. Ahí está. Ahí. Lo corrí para el lado de acá. Ahora sí viene la parte que es algo mágica. Miren, de este lado de aquí me vengo acá. Bajo y cierro ahí. Miren que estoy utilizando la misma parte de lo. Este que me sobra arriba, lo divido en la mitad, miren, ahí, y me va a dar prácticamente lo que es el párpado. Mírenlo, ahí está. En la parte de abajo, hago lo mismo. Cierro. Y ahí me queda. Este cierra y este baja para hacer aquí el que baja me va a hacer lo que es prácticamente el lagrimal. Mire, ahí. Cuando yo lo tengo ya estructurado, ya sé que mi ojo está mirando para el lado de acá. Entonces, lo que me sobra acá, voy a hacer prácticamente lo que es la ojera. Así de sencillo. Le voy a hacer el balcón del ojo también. Tanto arriba como abajo le voy a dejar el balcón del ojo. Miren. Entonces, la ceja sale de aquí, de donde termina el círculo. Derecho, baja, sube, derecho, baja. Y queda el rabillo. ¿Listo? Aquí, donde cierra, suave. Listo. Ahora empiezo a estructurar lo que es mi sombra. Mi sombra sí la voy a estructurar desde aquí. Miren. Ahí está. Me vengo con el difumino. Ahí va. Con lo que sobra del difumino, baje la sombra. Más suave, mire. Ahí está. ¿Ah? Muy bien, echemos un ojito aquí. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Mercedes pregunta el diámetro del ojo. Ya creo que lo contesté, ¿sí? Aquí está preguntando de ahí para abajo Noris Amaro. Saludos, gracias Nori. Wow, Magda dice, wow, déjeme. Wow, gracias. Qué pena Gerardo, no me he dado a entender el círculo o el diámetro, cuánto mide. Este diámetro yo lo hice de 4. O sea, o el pequeño de adentro, ¿será que? El de adentro lo hice más o menos de 1. Un diámetro de. Aquí hay 1 centímetro para que me dé el. ¿Sí? Ahí vamos. Listo. Empiezo a hacer el volumen de adentro. ¿Qué hago aquí? Plano, cierro para darle más expresión y bajo. Esta parte de aquí voy a dejar un pequeño brillo, muy suave. Y aquí voy a dejar otro brillo. Y me voy al cuadrante de abajo para colocar más sombra. Lo mismo. Voy cerrando. Con el difumino me ayudo. Si
El difumino se les llega a gastar o alguna cosa, para eso, esta es una, es la lima. Miren, con esto le saco punta, ¿sí? A esto y también al carboncillo. Eso sí termino muy negrito yo, no se vayan a preocupar por eso. Ahí vamos. Siempre voy respetando la parte del lagrimal. La parte de la ojera, solamente de un lado y del otro. Y si lo llegan a hacer con tela, ¿sí? Si lo llegan a hacer con tela, háganlo casi con pincel seco, suave. No suban mucho. No se den, dese su tiempo de hacerlo suave. Hacerlo suave, lo hace en pincel seco y le va a quedar súper bonito. Esta parte de darle la curva acá, eso es lo que le va a dar la coquetería. Acá en el lagrimal, si sí suelta ahí. Y le hace el lagrimal. Muy bien. Limpiamos un poco la parte donde voy a colocar las pestañas. Hay unos lápices que son de borrador, son buenísimos. ¿Sí? Son muy buenos porque trae la punta y con eso puede ir limpiando para hacer los claros. Muy bien, entonces en esta parte de aquí vamos a colocar una, dos, tres, otra pestañita. ¿Sí? Y acá en el balcón del ojo voy a suavizar. Suavizo. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy a adelgazar. Ahí le van dando lo que es la coquetería al ojo. Brillemos un poco más adentro para limpiarlo. Muy bien. Yo termino como el carbonerito, pero me gusta. Muy bien. Sombreo otro poquito por dentro. Ahí ya quedó mirando para este lado. Bueno, vamos a hacerlo mirando para arriba. ¿Listo? A ver, empiezo a preguntar. Ahí quedé. Noris Amaro, saludos. Gerardo, gracias. Noris. Dulce María Borroy presente por internet. Gracias, Dulce. ¿Sí? Mercedes dice, Aguas dice, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces. Ya lo hicimos. Este para el lado de acá. Este sí los hice los dos. Voy a hacer otro y lo voy a hacer mirando hacia arriba. Volvemos a lo mismo. Vuelvo y hago. Si lo voy a poner aquí, aquí sí va a quedar como un poquito raro. Mejor lo hago acá abajo. Déjame virar Ricardo ahí y lo hago aquí abajo. ¿Sí veo bien aquí abajo? ¿Se ve bien? Aquí, aquí. Para hacerlo aquí. En esta parte de acá. Ahí sí lo alcanzan a ver. Entonces, miren lo que hago, lo mismo. Vuelvo y me ayudo. Todos los estoy haciendo al mismo diámetro. Cuatro. ¿Sí? Ustedes cogen un compás. Y si quiero hacer el del lado de acá, tengo que hacer otro círculo aquí. Y en donde termina, hago el otro círculo. Hago este ejercicio. Uno, dos, tres círculos. ¿Listo? Y los círculos tienen que ser grandes. Y si me preguntaba el de acá, el círculo de acá está hecho casi de 1 centímetro. Miren. Ese lo hice. Sí, tiene 1 centímetro. 1 centímetro y medio tiene este.
y este sí es de dos rayas. ¿Listo? Ahí estamos cuadrados con esto. Muy bien. Entonces, lo vamos a hacer mirando hacia arriba. Vuelvo a lo mismo. Ahí sí, qué pena, pero... O búsquense en una tapita, o hagan el tamaño. No se vayan a poner a complicarse la vida, que si no tienen un compás, que si no este... Yo lo hago hasta con una tapita, o si no me ayudo, lo pulseo. Miren, ahí está. Ahí está. ¿Bien? Entonces, en esta parte de aquí... Vuelvo y hago mi eje central. Mira. Muy bien. Entonces, si en el cuadrante del lado izquierdo, entonces este va a quedar hacia arriba. Entonces, ¿qué hago aquí? Este, lo que hago, me paso a esta parte del cuadrante y lo coloco en tres cuartos. Mira. Aquí está. Ahí está. Hago el otro círculo ahí. Muy bien. Entonces, ahora viene el arco. Me voy aquí. Bajo acá. Y cierro. Ahí está. Para que quede mirando hacia arriba. Entonces, voy a dejar un espacio aquí abajo. Mira. Otra vez. Cierro. Ahí sí, como está, como cuando esas mamás le tuercen los ojos a uno cuando no hace caso. Así mismo va a quedar. Uh-huh. Sobre este cuadrante empezamos a colocar lo que son las sombras. Mira, ahí voy a dejar un espacio de luz que lo voy a dejar aquí abajo. Este. Ahí lo voy a dejar. ¿Sí? Y de acá arriba voy a generar toda mi sombra. Miren, y dejo el párpado, miren, ahí está. Ahí voy a dejar el párpado, miren. Baja, siempre. Y esta parte de aquí, téngale, este viene por encima. Y este viene por debajo y entra. Miren, ahí, cierra y hace el lagrimal. Cierran el lagrimal, aquí le hacen un redondito, ¿sí? Y empezamos a pulir. Siempre le hago un poquito y con él. Me ayudo mi borrador para ir limpiando. Pues después ya le voy a colocar, después le puedo hacer las venitas de los ojos, ¿sí? Ya me puedo también emocionar y colocarle todo lo que requiere para que me llegue a un ojo súper, súper real. Si subió acá la ceja, termina aquí arriba. Y empezamos a hacer el maquillaje. Siempre voy a oscurecer a este lado de aquí. Casi se lo hago encima del otro. Siempre estoy trabajando de oscuro al lado de acá, a claro a este lado. Antes de hacerle la forma del pelo y eso, primero hago el manchón y limpio. Hago el manchón, la media para esto es buenísimo. ¿Sí? Para suavizar todo es muy bueno. Nunca hagan en cejas esto. No hagan eso. No se ve bien.
queda muy rígida la mirada y no va a quedar bonita. No queda bonito. Sobre todo las señoras que hacen tatuajes, sí, que por ahí me estarán viendo y de repente me van a meter mi... Sí, pero de verdad que deberían de mirar una forma cómo hacer los ojos para hacer sobre todo los tatuajes, para que no queden esas cejas como muy expresivas, como muy, ¿sí?, dramáticas. Ajá. Les recuerdo que tenemos una escuela de formación artística. En nuestra escuela de formación artística tenemos todos los parámetros para que ustedes puedan desarrollar su talento. Miren, ahí vamos. Vamos suavizando. Y viene por acá. Ahí están el número de la escuela, ¿sí? Se pueden comunicar con Patricia al 315-845-0976. Voy a dar una clase magistral también en nuestra plataforma. Gratis, usted puede llamar, habla con Patricia y que le invite a una clase. Muy bien. Entonces, voy a colocar aquí lo que son las pestañitas. Ahí están. Y en la parte de abajo las coloco ahí. Muy bien. Ahí sí ya las señoras que son todas dramáticas, que se pintan sus ojos, ahí están. Y para las que se pintan las cejas, también. Muy bien. ¿Se dan cuenta que esto es facilísimo? Ahí tienen. Estas son las de aquí. Y aquí tenemos las de arriba y las de los lados. ¿Qué les puedo decir? Que practiquen muchísimo. Porque les cuento que todos los lunes vamos a tener una clase. Y la próxima clase les voy a enseñar a hacer narices. ¿Sí? Todas las narices. Muchísimas gracias y compartan este video, no sean egoístas. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que lo necesita. ¿Listo? Recuerden que los quiero mucho y los espero. Tenemos un evento súper, súper. Los invito a que compartan Gerarte Online. Gerarte Online en Facebook es una plataforma donde se han reunido muchos, muchos profesores, pero de muchos países. Está Marta Cacasio, Noris Amaro, Milena Pepe, Disisnet, Yelixa Pérez, Lourdes Pereira, Marta Álvarez, Laura Roselino. Laura Roselino viene con todas sus velas, Cristian, Gerardo Mora de México, profesores de Perú. Bueno, eso es demasiado, eso es una escuela. Los espero en Gerarte Online. Entras a Facebook y le das clic me gusta y ya haces parte de ese pool de profesores nacionales e internacionales. Está Doña Soledad Díaz, Malu Miranda, bueno, ahí están todos. Y por supuesto, a mí también me dieron un espacio para estar allá. Recuerden que los quiero mucho. Chao, chao.